Hola Denis, ¿cómo estás? Todo bien, feliz, contento de estar por acá. Oye Denis, ¿tú qué crees que acabamos de entrevistarte en la Viewing Party de los Oscars? Sí. Y bueno, es lo que te decía ese día, cada vez que publicamos algo tuyo, alborota las redes, los fans, así. Me gustaría preguntarte otra vez porque ellos decían gracias por la entrevista, gracias por entrevistar a nuestro Denis. ¿Cómo te sientes de tanto, tanto amor? Feliz, contento con tanto amor, con tanto cariño que mi Ohana tiene siempre para mí, para todos los medios también que pues me comparten, ¿no? La verdad es que estoy muy agradecido. Han sido una gran bendición totalmente desde que salí del reality, tener esta gran familia, como les digo, así que pues a darle, por eso es que a seguir trabajando para darles a ellos de esa forma el agradecimiento por todo lo que hacen por mí. Oye, y aprovechando que estamos aquí en el teatro, me gustaría preguntarte, ¿te gustaría hacer teatro, teatro musical? ¿Qué tipo de teatro? Amaría hacer teatro musical, sí, no, me encanta. En Guatemala hice por muchos años teatro musical y pues espero pronto que en México se dé la oportunidad. Oye, y si tuvieras oportunidad de elegir al elenco con el que trabajaras en México, ¿a quién elegirías y por qué? Pues mira, ya que estamos aquí, para empezar, Lolita, yo admiro muchísimo a Lolita desde hace mucho tiempo. También ahora que estoy viendo, por ejemplo, a Carlos Rivera, claro, como hermanos exacadémicos, el poder tener la oportunidad de compartir con él el escenario sería algo muy bonito. Oye, y ahorita que mencionas a Carlos, también me gustaría preguntarte, en su momento cuando estabas en la academia decían que eras el nuevo Carlos, ¿esto cómo lo tomabas? ¿Te gustaba? ¿Te molestaba? Pues sabes que es un honor que tengan esa visión, porque si de alguna forma me lo decían era porque saben que puedo lograr muchas cosas y eso lo agradezco, así que vamos a darle con todo, también a entrarle al teatro musical y pues a ver qué sucede también. Y también me gustaría hacerte otra pregunta, que esta se debe también a tus fans, porque yo te pregunté en esa entrevista que cómo estabas del corazón y tú me decías que estabas soltero, pero muchos escribieron en los comentarios que era mentira. ¿Por qué? ¿Te conocen algo o qué? No. Es que, ¿sabes qué? Pues nada, mucha gente a veces supone o hace de cuenta algo. Entonces, yo siempre les he dicho, cuando ya haya algo, cuando ya pase algo, pues yo se los voy a decir, que tengo la confianza totalmente de decírselos. Así que cuando suceda, lo sabrán. ¿Y cómo te gustaría que fuera esa persona que llega a tu vida para compartir pues el camino? Pues que sea una persona trabajadora, que quiera luchar, que quiera trabajar y así juntos de la mano subir. Y también que entienda, ¿no? Porque estás en una carrera que es muy difícil, que sí. De repente tus tiempos, eso se complica, claro. Mucho y necesita como mucha madurez esa persona. Sí, totalmente. Pues también, ¿no? Esa madurez de entender las situaciones, creo que se necesita muchísimo en una relación, que no solo en este ámbito, sino en muchos, ¿sabes? Personas ocupadas por trabajo y esto y lo otro. Y si te quiere, si te ama, te va a apoyar en tus sueños, en tus metas y en lo que estés trabajando. Y finalmente, ¿físicamente tienes algún estereotipo? ¿Dices tú así, así o nada más? No, la verdad es que no, ¿sabes? O sea, no es como que quiero que sea así, quiero, no. Dejo que la vida me sorprenda. Pero sí es un hecho que el amor entra por los ojos. ¿Perdón? Que el amor entra por los ojos es un hecho, ¿no? Eso es un hecho, claro. No vamos a decir que lo físico no es como tan importante, pero... O sea, no es que yo diga, lo quiero así, 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 y tiene que... No, la verdad es que puede ser... Como sea, lo importante es que tenga esas cualidades, que sea trabajador, que sea una persona honesta, que sea una persona transparente, sencilla, con ganas de salir adelante. Perfecto, muchas gracias, Denise. Gracias, cuídense mucho. Cuídate.